Hola. Hola, Charbel, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola, están ¿qué tal? todos? Limitado el uso, pero bueno, el lunes yo tuve la oportunidad y lo usamos y estuvo bien. Hola. Hola, ¿qué tal, Pablo? Hola. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, hay Todo bien. alguien que ¿Se me no. escucha? Sí, hay alguien que no tengo con el nick Moto G7 Power. No sé quién es. Yo. Yo, ¿quién es yo? ¿Sí? ¿Quién? No, no, no sé quién es Moto G, pero bueno, no importa, vamos igual. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Soy yo, Javier. Ah, ¿Todo Javier, bien? ¿cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Muchas gracias. Bueno, Y ¿todo yo me voy a tranquilo? parar dando ya, Sí. y bueno, te voy Bueno, diciendo. vamos con esto. Voy a compartir el escritorio. Sí, y tengo acá el proyecto que hice en la serie de videos de iVernet JPA. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta para empezar, para arrancar? Te mandé el lunes, perdón, el martes, la segunda parte del proyecto. Yo estaba retrasado y Bien, quería bien. saber si la había podido ver. Efraín. Fray. Ah, no, no, lo tengo pendiente. Disculpame, Está está bien, sobre no hay problema. iVernet. Había entregado el res. El resto. Después Sí. lo reviso mañana. Está bien, gracias. Disculpame, No hay problema. no pude revisarlo. No, está, Así que entiende, no, entiende. no llegué. No llegué. Ahí lo voy a marcar como no leído. ¿Sí? Bien, ahí está. Bueno, hay a Yo varios tenía que una hace tiempo que pregunta. no lo veo, ¿sí? Gastón, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, profe, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Sí, por suerte. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, tengo Yo tenía acá una el. pregunta sobre. ¿Se me Sí, escucha? te escucho. Una pregunta sobre la unidad de persistencia. Sí. Cuando se nombra la unidad de persistencia está el tipo de transacción. Entonces, hay dos opciones hasta donde tengo entendido, una que es resource local y la otra es OTA. ¿Cuándo se usa una y cuándo otra? Tipo de transacción. Sí, en source. Source. No, ni idea eso, te lo tengo que investigar. ¿Recurso local o cuál es la otra? OTA, porque de hecho he tenido Sí, sí, una sí, sí, sí. excepción que si no pongo OTA no me corre la unidad de persistencia, pero también he tenido problema en configurarlo con OTA. Bueno, A, hay dos. ahora, en este momento, no me manda excepción la unidad de persistencia, pero tengo otros problemas, pero sobre eso vamos más adelante. Bueno, hay que ver. Esto significa que la transacción, si está en resource local, la va a manejar la base de datos. Si ustedes ponen JTA, JTA significa Java Transaction API. API de transacción de Java. ¿Sí? Las transacciones de base de datos las empieza a manejar Java. Pero cuidado. ¿Sí? Primero que no las sé usar bien, pero aparte, ocurre algo. JTA no existe en Java estándar, existe en Java Enterprise. Y este es el proyecto colegio. ¿Sí? Entonces, si yo llegara a poner acá JTA, no anda, ¿sí? De todos modos, resource local debería andar siempre, ¿eh? Debería andar en todos, ¿sí? Habría que ver por qué los otros problemas, ¿sí? Si es por eso o por otra cosa, cuidado, ¿sí? Pero bueno, si no hay una pregunta puntual, voy a describir el proyecto desde cero, ¿sí? Si les parece.
En primer lugar, tiene la forma que tengo en todos los proyectos, hay un patrón dado, ¿no? Tenemos una base de datos muy, muy sencilla, ¿no? Creé una unidad de persistencia, ¿sí? Una persistent unit. En realidad, en los videos mostré que hay un asistente, ¿sí? Que crea esta unidad de persistencia. Si no gusta el asistente, se puede trabajar en source y escribir acá. Sí, no hay problema. De todos modos, esto lo crea el IDE y uno le va cambiando variables, ¿no? Colocamos acá todos los parámetros que necesitamos para la base de datos. Esto es un trabajo equivalente a lo que serían las propiedades en la clase connector, porque está haciendo ese trabajo por nosotros, ¿no? Y yo agregué esta opción, Hibernate Show SQL igual true, la agregué, ¿sí? Pero en realidad cuando la aplicación está terminada no está bueno esto, ¿sí? Esta opción lo que hace es que cuando estemos ejecutando muestre por acá en consola el SQL, ¿sí? Y no está bueno, ¿de acuerdo? Está bueno cuando desarrollamos para ver el código que escribe, pero cuando estamos en producción no está bueno mostrar el SQL. Bueno, luego de eso, ¿sí? En el POM agregué ciertas dependencias, ¿de acuerdo? Mínimo la dependencia de Hibernate, la de Annotation y Java X Persistence, ¿sí? Aparte la de la base de datos. Muchas de estas otras me las agregó Maven en el momento de compilar, ¿sí? Si tienen dudas de qué agregar o no, hagan una cosa en el proyecto de ustedes, copien todas las dependencias y métanla adentro del proyecto de ustedes y listo, ¿sí? Adentro del POM. Bueno, como el proyecto es Java estándar, compila con Java 11, la última versión LTS, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y con eso armamos el POM. Ahora, las entities, podríamos reformar las entidades que ya tenemos, ¿sí? Y escribir todas las annotations. Pero ¿quién se acuerda qué annotations escribir y cuáles no? Entonces, ¿qué hacemos? Le pedimos al IDE que las genere. De acuerdo, yo lo que mostré es que uno puede poner entity classes from database y lo que hace es leer la base de datos y crearnos las entidades. ¿De acuerdo? Eso es bueno porque tenemos 45 tablas, nos crea 45 entidades distintas. ¿Sí? Está muy bueno en ese sentido. ¿Sí? Y bueno, esto trabaja con annotations. Si buscan tutoriales, cuidado, ¿sí? Que hay tutoriales que en estas anotaciones hacen importar cosas de Hibernate. Y observen que yo importé todo Java X Persistence, ¿sí? Cuando yo importo todo de Java X Persistence, estoy usando la interfaz JPA, Java Persistence API. ¿De acuerdo? Entonces, el framework que hay abajo, ¿sí? Mibatis, Eclipse Link, Toplink, Hibernate, es indistinto, puede cambiar. ¿De acuerdo? Si yo hago importaciones que son import, or, Hibernate y varias cosas más acá, esta clase, esta entidad, o POJO, como se le dice en Hibernate, solo funciona en Hibernate. Así que, cuidado con eso. La otra. Van a ver que hay configuraciones muy viejas que no agregan estas annotations, sino que agregan en paralelo un archivo XML de mapeo en donde se escriben estas cosas pero en XML. ¿Sí? Puede ser que lo vean por internet por ahí y es muy viejo. Es de cuando no existían las anotaciones, o sea, estamos hablando de Java 3, Java 4, ¿sí? Hay que tener en cuenta que este es un framework que ya tiene más de 15 años de uso.
¿Sí? Bien. Entonces, @entity. @entity para indicar que esto es una entidad que se mapea en una tabla. Concretamente contra la tabla cursos. Implementa serializable. ¿Sí? Aquellos que vieron socket en Java, en la última parte de Java, ¿de acuerdo? Los elementos que vamos a transportar de un punto al otro tienen que, ¿sí?, implementar esta interfase. Y es que Hibernate y Java van a mover objetos de un punto al otro. Las name query. ¿Sí? Bien. ¿Qué es esto? Se le pone un nombre a una consulta y acá está, ¿sí?, la consulta escrita. Cuidado que puntualmente es parecido, pero no es lo mismo. Esto no es SQL. ¿De acuerdo? Esto es JPQL. Java Persistent Query Language. ¿Sí? Y es un lenguaje parecido al SQL, pero permite ingresar parámetros. ¿Sí? Existe también el HQL, Hibernate Query Language, que no lo mostré, porque si enseño eso, estoy enseñando un lenguaje que solo anda en Hibernate, y como dije, nos queremos basar en JPA, que es una interfase que nos permite abajo poner cualquier framework. ¿No? Estas consultas, está bueno usarlas, ¿sí? Y está bueno agregar alguna más si lo necesitan, porque funcionan más rápido, son consultas ya precacheadas. Y aparecen acá los distintos atributos de la entidad. Observen que no se usan los primitivos, se usan los wrappers, los contenedores. O sea, la clase que envuelve el primitivo, integer, ¿sí?, no int solo. Lo mismo que en los mapas, ¿sí?, que en los generic. Bueno, el ID está marcado con la property ID y generated value, generated type, identity. Con esto estoy diciendo que es autoincrementable. ¿Sí? Bien. ¿Es opcional? No, es obligatorio. En la base de datos es obligatorio. El nombre, ¿sí?, el título del curso también es obligatorio. Profesor puede ser nulleado, ¿sí? Y acá estoy indicando con qué columna mapea. El atributo ID mapea con el campo ID. El atributo título mapea con el campo título, porque puede haber algún cambio, ¿sí? El atributo profesor mapea con profesor y así sucesivamente. Es necesario, como siempre, los distintos constructores. Es más, yo en algunos casos agregué este constructor que no estaba. ¿Sí? El paramétrico total lo agregué. Yo lo que hice es no contener la lista de cursos acá porque eso me llega a un modo eager, un modo laborioso, y es una complicación, pero aparte cada vez que cargo un curso, cargo toda la lista de alumnos y eso lleva a consumir mucha memoria, ¿no? Y ni hablar si cada alumno tiene una asistencia, estoy cargando un curso con toda la lista de alumnos y toda la asistencia, ¿sí? Me lleva algo de ocupar mucha memoria y muy laborioso. Todos los getters y setters son obligatorios, el toString también. Y me creó el hashcode y el equals, ¿de acuerdo? Yo no lo hice, lo hizo un asistente. Y eso con las dos entidades. Bien. Tengo una consulta, profe. Sí. Cuando creamos las entidades con Hibernate JPA, los enumerados pasan a ser string acá. Sí. ¿No hay problema con eso? No, no hay problema. Ojo, después lo podés modificar, pero en realidad lo que le va a pasar a Hibernate es que le va a costar mapearlo en la base. ¿Sí? O sea, por eso, cuando quiero, sí, guardar un registro y él me lo guarda como string, siendo un enumerado. No, o sea, no tiene problema. Obvio que tenés que poner un valor válido. Si okay. No va a haber algún tipo de exception, ¿de acuerdo? Una vez que bien tenemos las entities, quería mostrar que el asistente que me lo armó, ¿sí?, me puso
en la unidad de persistencia, me declaró acá el mapping, si no lo tengo que hacer a mano, en código fuente me escribe esto que es el mapping, ¿de acuerdo? El mapeo. Me dice qué clases tiene que mapear con respecto a la base. Bien, una vez que tengo eso, lo que... Profesor, disculpe, acá en sí. Este punto estuve investigando sobre la unidad de persistencia y según entiendo hay una propiedad en la cual sí. Tú puedes configurar la unidad de persistencia para que ella misma genere el script de SQL en vez de incluirlo como lo venimos haciendo en... Sí. Sí, en un paquete, ella misma correcto. Te lo puede hacer, ¿no? Es correcto. El tema es así. Lo que ocurre es que normalmente partimos de que existe la base. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Sí? Voy acá a new other, y como normalmente entiendo que existe la base, voy a persystem y le digo entity classes from database. Ahora, podría darse el caso de que no tenga la base y vos crees las entidades con todas las anotaciones. Es muy raro ese caso, pero podría ser. Entonces, vos tenés las entidades, pero no la base. Vos podés poner DB script from entity classes. ¿De acuerdo? Y empieza a correr todo un asistente, ¿no? Que te va a armar el script SQL de estas entidades. Es muy raro el caso de hacerlo así, pero se puede hacer. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Entonces, una vez que tengo la unidad de persistencia, el POM y las entidades, lo que voy a hacer es probar la conexión. En realidad no necesito la conexión, ¿sí? No necesito tener las entidades para probar la conexión. No puedo, digamos que, probar así, sin entidades. ¿De acuerdo? Con esto estoy probando que conecte bien a la base de datos. ¿De acuerdo? Lo puedo probar así. Abro el Entity Manager, ¿de acuerdo? Y al final de todo lo closeo. Bien. Podría probarlo de esa forma. ¿Sí? Bien. Pero si tengo las entidades, puedo probar cómo mapea un objeto en la base. En el video fui imprimiendo la hora, ¿de acuerdo? De cada cosa, para ir demostrando un problema de tiempos. ¿Sí? Esta clase vendría a ser muy similar a la clase que tenemos que se llama Test Connector. ¿Sí? O sea, testeo de conector. ¿Vieron esa clase que probamos que la base de datos responda? No probamos repositorios. ¿Sí? Probamos que la base de datos responda. ¿De acuerdo? Entonces es una clase muy, muy similar para saber si la base de datos responde, si está bien la conexión. Pero hay algo que es distinto. ¿Sí? Nosotros tenemos el Entity Manager Factory. Este objeto me fabrica conexiones. ¿Sí? Me fabrica manejadores de entidades. Abrir este objeto, ¿sí? Abrir este objeto es algo que lleva mucho tiempo. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Por esa razón, lleva mucho más tiempo que el conector de base de datos clásico en JDBC. ¿Sí? No sé si recuerdan, yo normalmente el conector clásico de base de datos lo declaro o lo hago haciendo el singleton. ¿Sí? Acá el Entity Manager lleva mucho tiempo en crearse. Entonces, este Entity Manager Factory me lo crea. Create Entity Manager, manejador de entidades, me lo crea.
y yo lo que me aseguro es que sea un solo objeto durante todo el software. ¿Sí? Esto me lo crea en modo singleton. El Entity Manager Factory es singleton. Una vez que tengo este objeto, me aseguro que sea uno solo durante todo el software. ¿Sí? Esto después se puede pedir sobre el Entity Manager, y si ya está creado, este Entity Manager Factory me va a dar siempre un solo objeto, el mismo, el ya creado. ¿Sí? Es medio rebuscado. Lo que hice en el video fue ir imprimiendo tiempos, ¿sí?, para ver cómo es que tarda en crear esto. ¿Sí? Esto es la parte que más tarda, pero después el resto es rápido, por eso me aseguro que haya uno solo de estos. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Bien. Tengo el manejador de entidades. Y tengo acá un objeto curso. ¿Sí? Bien, para todo lo que es remove, delete y update, tengo que pedir una transacción. Comienzo una transacción, guardo, termino la transacción. No tengo que hacer más nada para guardar un curso en la base de datos. Yo no sé si se acuerdan en el proyecto original, o mejor dicho, con patrón DAO, lo que hacíamos era insert into curso, escribíamos el prepare statement, insertábamos cada uno de los parámetros. Era un laburo terrible lo que teníamos escrito, ¿no?, adentro de la implementación JDBC del patrón DAO. Acá con decir, ¿sí?, iniciar transacción, persistir y committear, guardé un objeto. Este método persist es muy sencillo, el código que tiene. No es nada del otro mundo. Lo que hace es un poco de metaprogramación. ¿Sí? ¿Qué era metaprogramación? Era empezar a revisar de qué clase es este objeto. ¿Sí? ¿De qué clase es? Es del tipo curso. Y empezar a revisar cuáles son los atributos de curso y crear el insert y ejecutarlo en la base. Sí, eso es lo que hace. Bien. Ahora, lo que probé es cómo crear una, cómo ejecutar acá una named query, por ejemplo, ¿no?, para obtener un objeto y borrarlo, cómo hacer un update, ¿sí?, y distintos selects. ¿Sí? Get result list, ¿sí?, distintas queries, find all, era encontrar todo, ¿no? O una named query pidiendo por título. Fui probando esas cosas. Al final cerré el Entity Manager y el Entity Manager Factory. Cerré los dos. ¿Sí? Entonces es un testeo para saber si hay conexión. Ejecuto. Sí, mientras va ejecutando, voy a abrir el colegio app sin Ivernet. Bien. Quería mostrar, ¿no?, en la implementación JDBC mientras va corriendo el testeo. Sí. JDBC curso repository lo voy abriendo. ¿Sí? Y sigue corriendo, es lento, es lento. ¿Ven lo que tarda en abrir? Se tomó un tiempito en abrir el Manager Factory. ¿Sí? Luego el resto corre rápido. ¿Sí? Bien. Corrió todo el testeo. Bien. Quería mostrar que yo acá voy a dar de alta, acá se da de alta en el proyecto viejo sin Ivernet, un objeto curso. ¿Qué tengo que hacer? Crear el prepare statement, ¿sí?, con todo el insert. Luego, ¿qué hago? Tengo que colocar cada uno de los parámetros uno por uno. Si ven que lo hago uno por uno.
y pueden ser 25 parámetros. Esto porque es educativo y le pongo 4, pero pueden ser 25 parámetros. Ejecuto y luego tengo que rescatar la clave generada y ponérsela a este objeto. Ahora, con JPA o con Hibernate, yo no hago nada de eso. Yo tengo un objeto curso, inicio la transacción, persisto, cierro la transacción y se acabó. Y lo bueno es que si yo creo un objeto alumno, le digo persist, lo va a guardar en la base de datos. Esto persiste cualquier cosa. Cualquier cosa que sea mapeable en la base de datos. ¿Sí? Entonces, hasta acá costó configurarlo, pero esto lo hace mucho más cómodo. ¿Sí? ¿Es claro hasta acá? Sí. Sí. Está claro. Igual llegué hasta la parte del test de la conexión y me está dando algunos errores. Tengo que revisar a ver qué pasa. Te da, revisalo y si no, pasame el link en GitHub y lo miro. Bueno. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Me vas pasando el link en GitHub y lo, si no lo encontrás, ¿sí? Trata de copiar el POM de este y la unidad de persistencia también que sea igual, ¿no? Habría que ver dónde, sí, si no, pasame el link en GitHub. Bueno. Bueno. Ahora, pero, o sea, no puedo avanzar si yo no tengo el test connector o no tengo esto que testea que lleguemos a la base de datos, ¿sí? ¿De acuerdo? Es lo mismo que en el sistema clásico con JDBC, pero bueno, están cambiadas las cosas. Es otra tecnología. Ahora, simplifique mucho la sintaxis. Pero igual tengo que hacer patrón DAO. ¿Sí? O sea, yo antes tenía las interfaces y tenía la implementación de la interfaz para JDBC. ¿Sí? Y acá tengo que también usar las mismas interfaces y crear la implementación del repositorio. ¿Sí? ¿Y eso por qué? ¿Sí? ¿No era que era más fácil, me evito todo? Sí, es más fácil porque miren este método site, es mucho mejor que este hecho, ¿sí? Este hecho, por ejemplo, ¿sí? Este hecho para JDBC, miren todo lo que tenemos acá. ¿Sí? Es mucho mejor este método site. ¿De acuerdo? Es menos código, pero tengo que completar los repositorios para JPA. ¿De acuerdo? Tengo que hacer los repositorios de JPA. ¿Por qué? Porque esto es lo que da, ¿sí? Cierta transparencia al sistema o cierta compatibilidad. Porque normalmente nosotros ya tenemos sistemas andando y los tenemos que transformar de JDBC a JPA. Y quizás el día de mañana lo tengamos que transformar a otra cosa. ¿Sí? Entonces, las interfaces de repositorio lo que dan es una abstracción de la implementación. El día de mañana puede haber, ¿sí?, ciertos repositorios que no usen JPA y consuman algún servicio o otra cosa, o consuman una base de datos del tipo MongoDB, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, yo no zafo de escribir el repositorio. Lo tenemos que hacer. En el caso de los que están en aplicaciones web, en el servidor usa JDBC. Van a tener que en el servidor, en el proyecto del servidor, empezar a instalar Hibernate, borrar los repositorios JDBC y escribirlos nuevamente para JPA. Y testearlo, obviamente. ¿De acuerdo? Van a tener que hacer ese trabajo, pero los repositorios siguen existiendo. En mi caso, el repositorio es mixto.
¿Por qué mixto? Porque lo hice para JPA. Ven que acá ejecutan una name query, ¿sí? Todo esto es código JPA, pero muchos métodos quedaron escritos con API string de Java 8. ¿Sí? Este método, ¿se acuerdan que lo hicimos con API string? No lo hice en JDBC. Lo escribí una vez y ya en este caso no tengo que volver a escribirlo. Queda en la interfaz para cualquier implementación que necesite. ¿Sí? Es parte de la transparencia de este sistema, ¿sí? De lo desacoplado que es. Tiene mucha abstracción, pero produce este tipo de cambios. ¿Sí? Podemos cambiar las tecnologías fácilmente. Hoy por hoy, en el mundo actual, se desarrolla de esta forma. ¿Sí? Entonces, TJPA testea la conexión. Y test repository, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Bueno, testea los repositorios. Creo un objeto del repositorio, pruebo el método remove, el método save, ¿sí? Y todo ese tipo de cosas, y al final closeo. Quería mostrar, antes de seguir, un repositorio de curso que recibe. Recibe el Entity Manager Factory. ¿Sí? O sea, recibe la fábrica. ¿Sí? La recibe por constructor. Y yo acá pido el Entity Manager, el manejador de entidades, Create Entity Manager. Tengamos en cuenta que es un singleton. ¿Sí? La primera vez que lo cree va a tardar, pero luego me va a devolver el mismo objeto. O sea, siempre hago Create Entity Manager, Create Entity Manager. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, en el testeo, tengo un objeto del tipo Entity Manager Factory. Lo tengo. Y se lo paso, ¿no?, al repositorio. Y el repositorio inicia una transacción aislada en cada método, ¿no? Y termina cerrando el Entity Manager, ¿sí? ¿De acuerdo? Termina desconectando para finalizar, ¿sí?, la transacción. Pero luego otro método lo vuelve a pedir, pero como es singleton, no necesita volver a abrirla toda. Ya está creado una copia de ese objeto en el factory. Es un patrón de diseño. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que tengo el testeo de repositorio, ahí se puede ir a la interfaz gráfica. No debería haber ninguna diferencia en la interfaz gráfica. ¿Sí? Pero la terminamos teniendo, ¿sí? ¿Por qué la tenemos? Bueno, porque el software este de colegio que hicimos en el curso de Java Standard, perdón, de Java Objetos, es un software todavía muy básico. ¿Sí? El primer problema son los enumerados, pero eso se resuelve fácil. El otro problema es que uno en alumnos, en Java, está acostumbrado a que esto sea del tipo entero. Uno guarda el ID del curso. No lo pensamos correctamente orientado a objetos, pero en realidad, ¿sí?, lo que contiene un alumno es un objeto del tipo curso, se está marcando la relación. Entonces ahí hay un tipo de datos que es distinto y por eso tuvimos que hacer unas correcciones, pero no muchas. O sea, en los videos, en un par de minutos, ¿sí?, levantamos la interfaz gráfica y todo el sistema pasó de una tecnología de persistencia de datos a otra. La verdad que no tengo muy en claro cómo usar MongoDB. No soy un especialista en MongoDB, ¿sí? Pero si quisiéramos usar MongoDB, hay que aprender MongoDB, que es un NoSQL. Habría que aprenderlo, pero migrar el sistema
hay que tomarlo con la misma filosofía. Es decir, hay una API para Java, MongoDB, no la conozco bien tampoco, pero hay una API que... Sí, hay unos métodos que tienes que usar para crear los objetos, etcétera, etcétera. Sí, y hay una adaptación de Hibernate para MongoDB. Sí, eso existe. No es exactamente igual a esto, pero existe. Habría que ponerse a estudiarlo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero migrar a MongoDB, ¿sí? Habría que estudiarlo un poco más, pero en realidad lo único que habría que cambiar, ¿sí? Son estas implementaciones de repositorio. La UI y el resto de las cosas deberían ser exactamente iguales. O sea, estamos reutilizando componentes. ¿Se entiende? ¿Es claro hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No? Todos callados. En 2 minutos se va a cortar, ¿sí? Yo no sé si tienen dudas, seguimos el segundo módulo, y si no, cerramos acá. A mí, toda esta parte la hice en el servicio y me resultó bien. El problema lo tengo es cuando lanzo el servidor, que me da un código 404 cuando voy a las raíces de los servicios, pues artículos, clientes, etcétera, etcétera. No te está levantando el servicio. No. Pero el repositorio, el test repositorio me da perfecto. Toda la parte de JPA está bien. Claro. Lo que habría que probar es cómo está usando los repositorios el servicio. Habría que revisar eso. ¿Sí? Y mínimo no lo está levantando. Tendría que ver el código a ver qué hay ahí. Si no, no te puedo decir nada. Pásame el código. Si no lo encontrás el problema, pásame el código que lo reviso. Bueno, está bien. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, el servicio es como la interfaz gráfica en este momento, ¿sí? O sea, la interfaz gráfica lo que produce es un formulario visual, pero está usando todo el patrón DAO. El servicio no produce un formulario visual, sino que produce un servicio del tipo TCP, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero debe consumir, ¿no?, el patrón DAO de la misma forma. ¿A qué me refiero? Cuando en el servicio tenés el método save, ¿sí?, para guardar un curso o un alumno, tiene que hacer lo mismo que dice acá dar de alta. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer? Crear el objeto de la clase. Tenemos el repositorio ya prearmado como un atributo de la clase. Acá están los dos repositorios, ¿sí? Yendo al Entity Manager Factory. Y luego de eso, ejecuta el método save del repositorio. Adentro del método save, ¿sí?, lo que se hace es el persist. Es lo único. ¿De acuerdo? Habría que revisar eso, pero bueno, así no puedo decir nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Hablen ahora, porque si no, nos volvemos en 20 minutos, ¿eh? No, por mi parte no. ¿Los demás? ¿Callados? Quería consultar. Esto es lo último que falta, ¿no? Sí, esto es lo último. ¿Y lo de patrones de diseño cuándo estaría? Viene después. Viene después, sí, para septiembre. Ok. No bien. Te hagas problema. Bueno. Viernes que viene la próxima reunión, ¿no? Hacemos hacemos 40 minutos porque si es necesario más tiempo. Pero el viernes que viene nos vemos de nuevo porque van a estar trabajando con esto y van a salir problemas, ¿sí? Sí, dale. Bueno, gente, se va a cortar, me despido. Mucha suerte, Nos vemos el viernes que viene con este tema. Bueno, chau. Gracias, nos vemos. Saludos. Buen fin de profe. Gracias. Chau.